para el Señor. Amén. Continuamos con la explicación de la palabra del Señor. Adelante, pastor. Ok, continuamos con el capítulo 49, versículo 11, y dice así el 11 y el 12. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generación. Dan sus nombres a sus tierras. Mas el hombre no permanecerá en honra. Es semejante a las bestias que perecen. Eh, la palabra dice de qué aprovechará el hombre si ganar el mundo y se pierde su alma. Aquí a través de la escritura podemos darnos cuenta de la insensatez que hay en el corazón de muchas personas al creer que lo que tienen, lo que han alcanzado, por el transcurso del tiempo, es totalmente eterno y es falso. Usted todo lo que tiene un día lo va a tener que dejar cuando parta de esta tierra. Usted no va a lograr llevarse lo que tiene. El Señor está diciéndonos que más el hombre no permanecerá en honra, o sea que no va a tener todo eh, eso por la eternidad. Un día usted se va a ir, un día nos vamos a ir de esta tierra y no nos vamos a llevar absolutamente nada. Así que no podemos poner nuestra confianza en los bienes terrenales, no podemos afianzar nuestra fe en lo que está aquí en la tierra. Podemos tenerlo, podemos disfrutarlo, pero... No como creyendo que esas cosas no, a nosotros nos pueden dar salvación, nos pueden dar paz, nos pueden dar alegría. Simplemente sabemos que el único que da paz, el único que nos ayuda en todas las circunstancias es el Señor Jesucristo, es el que nos da la fuerza para avanzar y seguir adelante. Así que de repente usted por alguna circunstancia está creyendo que sus bienes materiales le pueden servir para alcanzar redención. No crea eso. El Señor es el único que puede dar redención. Él es el que pudo pagar el precio por tus pecados, por mis pecados. Así que usted no puede pensar que la honra que usted tiene a lo mejor le va a ayudar en algún motivo en lo referente a la salvación. Es el Señor el que da salvación. En Él es que tenemos que poner nuestra confianza. A Él es el que tenemos que mirar detenidamente tenemos que mirarlo a él, porque de él dependen todas las cosas, que el Señor le bendiga. Amén. Toda la gloria sea para el Señor. Amén. Te pido que nos ayudes con el versículo 13, hermano Alí, en el nombre del Señor. Gloria al Señor Jesucristo. Dice el 3 así, el 13 del 49, este sus caminos es locura con todos sus descendientes se complacen en, en el de dicho de ellos. de ellos qué tremendo haber este dice la palabra del señor este su camino es locura vemos lo que la palabra del señor nos enseña y dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos pero su fin es camino de muerte porque siempre la mente del hombre va a estar queriendo a, a, a crecer a, a agarrar todo, pero cuando la persona llega a Jesucristo, ya hay un cambio allí en Malaquías: capítulo capítulo 3 versículo 18. Hay una diferencia, oiga bien la diferencia que hay, dice así: entonces os oh, volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios. ...y el que no le sirve... ...hay una diferencia... ...cuando la persona pone... ...su mente, su corazón en la riqueza... ...¿qué va a haber para aquella persona?... ...quebranto, dolor... ...pero la persona que pone la mente... ...en el Señor Jesucristo... ...una persona puede tener riqueza... ...una vez yo me acuerdo un hombre me dijo... ...me dijo... ...yo gracias a Dios este carrito como... ...cuando el hombre me dice así... ...bueno... ...yo le dije mire... ...está bien... ...pero no de... ...¿a dónde vas a echar al Señor?... ...lo vas a echar a un lado... ...si te roban el carrito... 啊。 Entonces no es la, lo que tú tienes Lo que Dios quiere es que nosotros aprendamos a entender Que dependamos de Dios Que todo lo que nosotros tenemos Que todo lo que usted tiene Que todo lo que usted ha agarrado en, en su vida Eso es porque Dios le ha placido Ese es porque es la voluntad del Señor Dios quiere que usted crezca Dios quiere que usted sea una persona sabia Pero la sabiduría proviene de Dios La sabiduría proviene de arriba No se ponga con las riquezas Aquí está hablando Estamos hablando acerca de las riquezas había un hombre, contaba a nuestro hermano Puerta, que es, eh, según la enseñanza, el versículo donde me tocó, habla de este hombre insensato, se enorgulleció, dijo: Muchos bienes tiene, verdad. ¿Qué tienes? Pero dice la palabra del Señor, esta noche vienen a pedir tu alma y todo lo que has recogido, todo lo que has amontonado, ¿de quién será? Entonces, Dios lo que quiere es que el hombre y la mujer entienda de que hay que buscar primeramente el reino de Dios y las demás cosas vendrán por añadidura. Que el hombre se preocupe por la salvación, que el hombre se preocupe por tener una paz genuina que es Jesucristo. Que Dios le bendiga y que Dios les guarde. Yeah. Gloria a Dios, que Dios nos bendiga en esta mañana. Me corresponde el verso 14 y dice, como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará. Y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana, se consumirá su buen parecer. Y el Seol será su morada. Bueno, podemos ver aquí en esta mañana cómo nos habla la palabra del Señor. Y dice que yo creo que este llamado es para todos. Dice pueblos todos, mundo entero, oíd. O sea que tenemos que oír la palabra. Eh, tanto los creyentes como los que no han creído todavía tienen que oír la palabra. Porque dice que como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará. ¿Quiénes son estos? Aquellas personas que confían en la riqueza. Hermano, el que confía en la riqueza eh, no va a sacar nada de ello porque las riquezas, dice la Biblia, que son inciertas. O sea, no permanecen, no podemos. Eh, el, el hombre viene a la tierra y no trae nada en sus manos. Y así como... Eh, llega, así se vuelve a ir. Por eso que dice que la insensatez de confiar en la riqueza es mejor confiar en el Señor, es mejor confiar en Dios que confiar en la riqueza. Y eso es una tentación, es un peligro, porque la riqueza es como un Dios, hermano. La riqueza atrae la, a quien no le gusta, ¿verdad? La riqueza, pero ahí es donde hay que hacer la diferencia, porque. Hay una diferencia entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Todos nosotros, aún los creyentes, tenemos que estar pendientes, hermano, porque la riqueza es una tentación. Y dice la Biblia que Moisés, cuando el pueblo de Israel salió de allá, de la tierra de, de la esclavitud, él les dijo, cuidado de no olvidarse de Jehová vuestro Dios, que os sacó de la tierra. De la esclavitud, hermanos, la insensatez de confiar en la riqueza es un engaño. O sea que Dios nos ayude para que nosotros no vayamos a caer en ese error, sino que siempre confiemos en el Señor, porque dice que a estos que confían en la riqueza los va a pastorear la muerte. La muerte va a ser la que los pastorea. Pero gracias a Dios, hermano, que nosotros nos pastorea el Señor. Como dice la Biblia, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Amén. Que Dios nos bendiga y que Dios nos guarde. El texto número 15 dice de la manera siguiente. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque él tomará, me tomará consigo. El texto anterior dice que la muerte pastoreará a aquellos que no desean tener pastor en esta tierra. Como quieren tener pastor en esta tierra, muchos dicen no, yo me entregué al Señor, pero yo no me congrego, yo no quiero tener pastor, no quiero ir a la iglesia. Pero si no quiere tener un pastor en esta tierra, como Dios lo ha ordenado, entonces la muerte lo va a pastorear. Y algunos dicen que, que no hay vida después de la muerte. Sí, hay vida después de la muerte. Y el que lo viene a buscar es el enemigo. Aquí dice: Pero mi Dios me librará, me redimirá del poder del Seol, del poder de la muerte, del poder del infierno. Está hablando del infierno. Pero el Señor a nosotros, al que confía en Dios, si usted confía en Dios, no confía en la riqueza, confía en el Señor. El Señor pues lo va a redimir, lo va a librar del poder de esa muerte, del, del poder del, de la, del infierno. Porque Él me tomará consigo. Esa era la gran confianza de este escritor, que Dios lo iba a tomar consigo, así como tomó a Lázaro, aquel hombre llagoso que estaba allí pidiéndole al rico. Y vino, dice la Biblia, que, que murió. Y vinieron los ángeles y lo pastorearon y lo llevaron a una nueva vida. Y estuvo allí, pues, en el seno de Abraham y el rico fue al infierno y el rico le dijo a Abraham venga que venga él y yo pienso que Lázaro, eh, este Lázaro, le dijo no Abraham yo no quiero ir para allá y este hombre dijo aunque sea un poquito de agua para que moje la punta de mi lengua estaba allí en el infierno en el Señor lo que está diciendo la palabra del Señor pero si usted amigo confía en el Señor el Señor lo va a librar del poder del Seor. que Dios les bendiga. Yeah en esta vida todo es corto la biblia dice que la vida pues del hombre es como la neblina hoy está mañana ya no está por eso es que cada uno de nosotros debemos estar preparado preparado para ese día sea que sea rico o no sea rico sea blanco sea moreno de cualquier color pero eh, nosotros hemos de estar preparados para ese momento precioso. La Biblia dice que qué ganar el hombre si, bueno, amontonara bien y amontonara estas cosas y perdiere su alma. Esto es algo tremendo. En Lucas capítulo 16, en el versículo 25, oiga lo que dice la Biblia. Pero Abraham le dijo, le dijo a quién, aquel rico, el rico a quien despreciaba a Lázaro, que mendigaba a la puerta de su casa, este rico quien hacía banquete con esplendidez, invitando a todos sus amigos cada día, y Lázaro ahí, pues, eh, todo llegoso, él lo despreciaba y le decían, ¿por qué no me sacan este, este hombre de aquí? Está lleno de llaga. Y dice que entonces murió, se le llegó el momento de morir, pues, y entonces, este... Allá, mis amados hermanos, vio pues desde donde estaba, desde el Seol, desde el inf propio infierno, vio el seno de Abraham y le gritó, Padre Abraham, dice, hijo, dice aquí, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu, en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado, porque él le decía a Abraham, Señor, manda a Lázaro que mande y moje aunque sea la punta del dedo con agua y que me la pase por mi lengua, porque aquí yo estoy atormentado con esta candela, con todo esto. Lázaro fue un mendigo, una persona que estaba lleno de llaga, no tenía dinero, no tenía nada, estaba desamparado solo ahí. Pero lo importante que tenía a Dios dentro de su corazón. Dentro de su vida tenía al Señor. El rico tenía todo, tenía todas las cosas. Y quiero hacer, decir algo, no es que las riquezas sean malas o el dinero es malo. Lo malo es, es el amor al dinero. La Biblia dice que la, el, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y este hombre pues despreciaba a Lázaro, no le tomaba en cuenta. Tanto, tanta comida que tenía. Tanto dinero, y por qué este hombre no le dio, aunque sea una posada, o no le dio algo de comer a, a este Lazo, a, a Lázaro que estaba ahí. No, él, él estaba pendiente más en su dinero y no pensaba que un día tenía que morir, que un día tenía que partir de esta tierra. Por eso dice la Biblia que el hombre que está en honra y no entiende, es semejante a la bestia. Si tú has sido bendecido con dinero, con casa, con carro, con empresa, con lo que sea, Acuérdate que Dios te lo ha dado. Acuérdate que es Dios quien te ha dado la fuerza, te ha dado la inteligencia, te ha dado todas esas cosas para obtener, te ha dado la habilidad para obtener tantas cosas aquí en la tierra, pero dale darle la gloria a Dios y reconozca, reconoce que es Dios. Y un día pues ya no te vas a llevar nada. Desnudo salimos del vientre de nuestra madre y desnudo volveremos otra vez al polvo de la tierra, amigo y amiga. Las, eh, Abraham le dijo a este hombre rico: Le dijo, Acuérdate, oiga esto. Para el hombre que ya estaba metido en el infierno, estaba ya metido en el seol, dice: Acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. ¿Cuántos bienes habrá recibido usted en la vida? Tiene tantas cosas en su hogar, su familia, sus hijos, su empresa. Pero oiga bien, tenga cuidado. Se si llega un momento que debemos partir de esta tierra, darle cuenta a Dios. Y dice: y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado en el infierno. Permita Dios, amigo y amiga, que usted reconozca que Jesucristo es el Señor y que todo lo que usted tiene es porque Dios se lo ha dado. Lázaro estaba atormentado y el Señor lo llevó al, al seno de Abraham. Quizás usted no tiene nada, no tiene una buena quinta, no tiene un buen carro, no tiene dinero en el banco, no tiene nada de eso. Pero tiene el todo para nosotros que es la vida y la vida es Jesucristo. Que Dios te bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Adelante, hermano Jorge. Muy buenos días para todos. Que la paz y la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes. En compañía de nuestro amado pastor y doctor Jaime Vans Puerta. Bien, los versículos que me corresponden, seguimos hablando del tema este, acerca de la riqueza en este mundo y la riqueza en el cielo. Qué bueno es tener riqueza en esta tierra, pero más bueno es tener una riqueza más allá de la muerte. La palabra de Dios dice, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre porque tengo cinco hermanos para que les testifiquen a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen oíganlos la historia continúa bíblicamente hablando dándonos a conocer cuáles es el mejor camino, el mejor camino, tal como podemos descubrir, amados oyentes, por la misericordia del Señor, Dios usó a nuestro amado pastor Jaime puerta me enviaron a una tierra desconocida. Puedo hablar con certeza, porque ya mi mayor tiempo se lo estoy viviendo allá en aquella nación donde podemos descubrir realmente la vida cristiana. En cada país tiene su forma de ser. En aquella nación el dinero en primer lugar y Dios de segundo lugar. Porque un pastor que no tiene dinero en esa nación no tiene valor alguno. Porque el protocolo de la nación es billete en primer lugar. Es de tal manera que cuando empezamos a trabajar allí, las personas corrían por acercar hacia mi persona, porque cuando ellos se oyen hablar de misión es porque se habla de dinero, porque misión para ellos es término de dinero y todo el mundo le gusta trabajar con una misión porque allí hay billete. Cuando realmente empezamos a predicar las buenas nuevas, empezamos a predicar el Evangelio de Jesucristo. Un pastor incluso de una emisora radial me pregunta, ¿quién te mandó a ese pueblo tan pobre allá donde tú estás construyendo? Yo le dije, ahí mismo me mandó el Señor, porque el Señor dice a través de la palabra que los que no están enfermos no tienen necesidad de médico, mas los que están enfermos sí tienen necesidad de médico. Usted está aquí en una zona muy poblada porque son urbanizaciones, esta gente maneja más billete. Gloria a Dios para ti, estás en buena posición. Pero Dios me envió por allá porque aquellos pobres también tienen necesidad de la palabra. Y cuando vamos al Evangelio según San Mateo, la palabra de Dios narra y nos explica: bienaventurados los pobres en espíritu aquí en esta tierra. De pronto para muchas personas tener dinero, tener toda la riqueza es lo primero porque tienen buena fama, porque todo el mundo habla del don, todo el mundo habla de este fulano, pero estas personas no están pensando qué pasará más allá de la muerte. Asimismo sucedió a, que, a este hombre llamando. Abraham llamando, diciendo lo siguiente, por favor envían los siervos, envían los profetas, porque aún me quedan cinco hermanos para que no vayan a venir a este lugar tormentoso. ¿Por qué? Porque resulta que para aquel hombre, en su época de vida, en su momento de compartir la vida, tenía toda su confianza en la riqueza, en los bienes. Amigos y amigas, usted que está en sintonía, que está escuchando, nuevamente Dios está hablando a su oído. Mejor es buscar en primer lugar a Dios sobre todas las cosas. Y todos los demás que usted necesite vendrán por añadidura. Eso lo dice la Sagrada Escritura, Mateo 6, 33. Es lo que tenemos que hacer. Vale la pena tener. Vale la pena tener riqueza en este mundo. Pero más vale tener a Dios en primer lugar. Porque al tener a Dios, Dios nos dará todo lo que nos haga falta. Que Dios me le bendiga de manera especial y siga adelante en sintonía de los matutinos. Buena vida hay aquí. Yeah. Yeah. Toda la gloria sea del Señor, hasta aquí esta hermosísima lección en el Salmo 49.